OEA pide la captura de Nicolás Maduro. Luis Almagro habló del baño de sangre. El secretario general de la organización aseguró que era necesaria la imputación de cargos en contra del líder del régimen y otros chavistas. La Organización de Estados Americanos, OEA, adelantó una sesión extraordinaria sobre la situación que vive actualmente Venezuela, jornada en la que hubo representación de varios países de la región. Durante la sesión, Luis Almagro, secretario de la OEA, hizo referencia a los recientes acontecimientos y aseguró que era hora de avanzar en la investigación, además de presentar cargos de imputación en contra de Nicolás Maduro y todos los líderes del régimen que hayan puesto en riesgo la vida de la ciudadanía. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellas más responsables, incluyendo a Maduro. Digo, ¿cuál es la orden de captura en contra de Maduro? Almagro fue empático en la manera en que se expresó Nicolás Maduro sobre el baño de sangre que se podría venir sobre Venezuela. El secretario de la OEA destacó que en la actualidad eso se estaba cumpliendo. Además, resaltó que desde la OEA se le iba a solicitar a la Corte Penal Internacional la imputación de cargos y orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Cándidamente expresó el cinismo, se expresó en el sentido de dirigir la inducción de la implementación a la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. En la hora de la justicia nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, añadió.